Hola, queridos amigos. De nuevo estamos con ustedes en las dos ciudades y de nuevo les he traído a nuestro ya gran amigo Alberto Bárcena. Esta vez vamos a tratar un tema bastante fuerte. Quería comentar una noticia de José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha pronunciado pidiendo la creación de una suprema autoridad religiosa universal. O sea, estamos hablando de algo que es por encima del Papa, por encima de la Iglesia. En Naciones Unidas hace ya tiempo se redactó un documento llamado así Ética Planetaria, que lo que trata es de establecer una religión universal con un centro único. Y hay un documento que sirve de base a este proyecto que se está impulsando desde Naciones Unidas, como veíamos con Carta de la Tierra, y no es un proyecto antagónico ni que sea rival del otro, son complementarios. Y aquí Zapatero, por lo tanto, está aplicando, otra vez, digo, una directriz mundialista. Sí, lo que ocurre es que, ¿tú crees que es posible una ética sin Dios? Bueno, claro, ellos hacen otra ética en la que sacan a Dios completamente, y entonces, si Dios no es la base de la ética, que para el caso es como decir el derecho natural que viene de él, es lo que están tratando de hacer es una ética consensuada. ¿Cómo se hace esto? Pues en base a un principio supuestamente democrático, se pactan cuáles son los principios de esta nueva ética. ¿Qué es lo que están haciendo? Luego, claro, no va a ser nunca democrático, porque al fin y al cabo, como todos apuntan en otros programas, son muy pocos los que deciden, en realidad, sobre una mayoría de millones de personas en los países, que si se los consultara se negarían a esto. Son muy pocos, pero lo presentan como algo democrático. Y algo bueno. Y por supuesto bueno, porque acabaría con problemas, rivalidades, enfrentamientos. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, los problemas surgidos con el Islam, especialmente a partir del 11 de septiembre. Ya no habría más enfrentamientos por causa de la religión. Miren, no es por causa de la religión, o por lo menos no de la cristiana. De manera que, bueno, en realidad manipulan y retuercen los argumentos todo lo posible para finalmente poder llevar a la práctica viejos proyectos suyos. Y Ética Planetaria lleva ya muchos años de rodaje y como digo, se trata de establecer una ética consensuada, que ya está consensuada, por cierto. Sí, pero ¿es compatible el respeto a estos principios no negociables, o sea, los principios no negociables de pues de la vida, vamos, sin una cosmovisión cristiana? O sea, ¿cómo se puede entender pues muchísimas cosas de la vida simplemente con esa ética planetaria? Solo con una ética planetaria, ¿a quién te agarras? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí en este programa en anteriores ediciones. Hemos hablado de ideología de género, de cómo se configura una sociedad anticristiana en base a unos principios completamente nuevos que se han creado y que se presentan como buenos, deseables, apoyados por la mayoría. Y si tienen ese apoyo, supuesto apoyo, son ley positiva y ya está. No hay que hacer nada más. Por lo tanto, se ha sacado a Dios y hemos puesto las bases para una sociedad nueva sin él. Sí. En la ideología de género, por supuesto, se ve muy bien. En la aprobación del aborto, que lo quieren elevar a categoría de derecho de la mujer, todavía se ve mejor. No nos importa nada lo que tenga que decir Dios aquí, sino que hemos consensuado que esto es un derecho y punto. Ya está, con esto vale, y es religión. Esto es un principio que se eleva a carácter religioso o que se le da incluso una cobertura religiosa. Sin Dios, es otra religión. Porque lo tremendo de esto es que aquí hay religión también. Es decir, que hay también incluso un fanatismo religioso. Claro, para que no se eche un poquito en falta. Claro, y además porque ellos tienen también unos criterios que quieren aplicar. Y por supuesto lo que les está sobrando no es la religión en abstracto, es el cristianismo. Les sobra especialmente toda religión revelada. Esto tiene ya sus raíces, podríamos irnos hasta la Ilustración radical francesa. Ya se discutió la revelación como algo rechazable. Ha tenido un desarrollo durante todo el liberalismo y en adelante. Naturalmente confluyen influencias la sectarias, nueva era y antes masonería. Muchísimo. Claro, todo esto es lo que hay que rechazar y crear, consensuar una religión. Que suena
algo demencial y, por supuesto, hay una base de soberbia luciferina absoluta. Sí. Yo establezco lo que está bien, no me lo dice Dios. Por lo tanto, su revelación no solo no me sirve, sino que es un obstáculo y es el hombre quien establece cuáles son los principios por los que se tiene que regir. Y eso está en el Génesis. Esa es la rebelión de Satanás. Sí. ¿Y esta ética consensuada dónde nos lleva? Pues nos lleva a dar cobertura a la implantación de estas grandes políticas mundialistas. Por ejemplo, con el cristianismo van a chocar sistemáticamente, y con el cristianismo católico todavía más, que además tiene un jefe bien visible cuya voz se oye incluso entre los no católicos. Por eso es el enemigo a batir, la Iglesia Católica, porque todavía tiene una autoridad moral en el mundo entero que mucha gente, lo que dice el Papa les llega, aunque no sean católicos incluso. Sí, no, a nivel moral o a nivel humano. Tiene sí. un peso grande y por lo tanto es el enemigo a batir. Y en estas estrategias mundialistas que hemos estado comentando en programas anteriores, naturalmente, con el cristianismo de por medio no hay nada que hacer. Nunca jamás va a llegar ningún papa, no puede hacerlo, que diga que está de acuerdo con todo lo que ellos postulan, ¿no? Negar el derecho a la vida humana, aprobar una sociedad donde no exista ningún principio de moral sexual, que es a lo que nos lleva la ideología de género. La ideología de género es lo que... O el poder homosexual en el poder. Naturalmente todo eso choca con el cristianismo, luego hay que eliminarlo. Choca también con las otras religiones reveladas, ¿eh? Cuidado, especialmente con, les digo, claro, las reveladas, judaísmo e islam. Por lo tanto, bueno, ya en un segundo momento se les puede arrinconar, aunque va a ser todo a la vez, ¿no? Aunque la más visible es el catolicismo, contra la que son más beligerantes, las otras caen por su peso detrás. Y la ética planetaria no es un simple nombre, es un texto, como lo es la Carta de la Tierra, que se quiere imponer. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esta ética planetaria? Pues tiene varios elementos, pero yo diría que lo principal es que elevas la ley positiva al rango de ley suprema, en lo moral. No hay ley natural. No, por supuesto la ley natural es rechazable. Ya lo era hace tiempo, pero ha venido muy de la mano de esto, del documento de ética planetaria. Es lo que los estados puedan consensuar o los partidos políticos puedan consensuar. ¿Y qué elementos tiene? Pues tiene una carga enorme de relativismo. Claro, porque si no hay ley natural y lo que diga Dios no nos importa, se relativiza todo. Esta es una gran batalla que se lleva dando mucho tiempo y que ha hecho estragos en Occidente, ¿no? Por otro lado, tiene elementos de qué, de sincretismo religioso. Yo diría que ahí está la clave. La gran oferta de ética planetaria, mientras que la Carta de la Tierra es el panteísmo, sí. En este otro documento la gran oferta es la búsqueda, o la supuesta búsqueda, de una religión que aglutine lo común a todas. Buscar lo que se llama lo común a todas las religiones. Suponiendo que existiera tal cosa, que no existe. Desde luego no con todas. Los que tenemos una religión monoteísta tenemos unas cuantas cosas en común, aunque otras muchas nos separan. Pero saliendo de los monoteístas, imagínate que puedes tener en común... Bueno, hay que esforzarse en buscarlo, ¿no? Sí. Pero con religiones orientales, por ejemplo. Hombre, la búsqueda de la trascendencia, si quieres, pero eso ya es rizando el rizo mucho, ¿no? Sí, hay una búsqueda de la trascendencia. Pero, por ejemplo, aquí en Occidente se han aceptado ya hace tiempo cosas como la reencarnación, hay católicos que te hablan de ella sí, con entusiasmo. Con una facilidad que vamos... Y, sí. No, como que lo hacen suyo y están muy contentos de pensar que van a seguir reencarnándose. Y la nueva era utiliza cosas del cristianismo y todo está embarullado y mezclado, pero y la ética, esta ética que hace... ¿Coge cosas de la nueva era, coge cosas de los budistas, del islam, del cristianismo, las energías y lo asume todo? Todo. ¿Cómo es esto? Efectivamente, lo hace así, asumiendo elementos de aquí y de allá, siempre y cuando sean utilizables por ellos. Del cristianismo nunca dominables. Claro, sí, y que les convenga. Que les convenga. Entonces, para sus fines. Tomo ciertos aspectos, sobre todo externos, del cristianismo y los meto aquí. Ahora, claro, no me hables de dogmas, no me hables, por ejemplo, de sacramentos, no me hables de los 10 mandamientos, ellos tienen otros, pero de los de Moisés no me hables. En fin, las grandes verdades reveladas por Dios
esas ni me las menciones, porque no las voy a aceptar. O sea, que me quedo con lo anecdótico, diríamos, lo irrelevante casi, de unas y otras religiones, de las monoteístas me refiero, sí. Y de las otras también tomo elementos que al final, que parece que he conseguido redactar un texto que va a satisfacer a todos y que además acabará con los enfrentamientos por un tema religioso. Y claro, eso es imposible. Quiero decir, lo de que satisfaga a todos, a todas las religiones, no puede darse. El cristianismo, antes de que incluso hubiera división con los protestantes, ya desde la caída del Imperio Romano, desde la Edad Media, se configura como la cristiandad. Claro. O sea que la pura esencia de Europa es precisamente esa, su religión. Es la fe cristiana la que va formando el continente. La misma palabra Europa antes ni siquiera se empleaba. El concepto de cristiandad es amplísimo, engloba a todos los países del continente. Ahí sí que tuvieron un punto de unión muy sólido durante siglos y se ha configurado como una sociedad cristiana que ha tenido esa aceptación del mensaje evangélico como parte esencial de su identidad. Es más, los laicistas que luego van contra el cristianismo han tomado de él muchos de los principios descafeinándolos o adaptándolos a sus intereses, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, cuando en masonería se habla de filantropía, pues ¿eso qué es? Pues vamos a sustituir la caridad, que es una palabra rechazable porque implica el amor de Dios y en ellos nunca se habla de amor, por una benevolencia hacia el ser humano. Le has quitado la parte esencial, ¿no? Le has quitado incluso al hombre su grado de trascendencia que la caridad le otorga. Queda totalmente horizontal. Claro, es filantropía, es otra historia. Sí. Pero claro que Europa, no solo España, son sociedades cristianas que han sido muy atacadas en sus creencias fundamentales. En Francia ya el laicismo hizo estragos durante el XIX, no consiguieron erradicar la fe católica, pero estuvieron cerca. Uh-huh. En España también se ha intentado desde hace ya mucho tiempo, pero ha mantenido más esa fidelidad católica que otros países. Aunque evidentemente ya desde hace años esta lluvia ácida que viene sufriendo Occidente aquí ha causado estragos, no hay más que verlo, ¿no? Sí. Y luego desde el poder. Tú hablabas un día de que muy pocos deciden en realidad en estos temas y es así. Son muy pocos gobernantes, dirigentes políticos, los que van consiguiendo configurar una sociedad que hoy en día desde luego es ya muy distinta y en este sentido han dado pasos muy importantes, aunque no fuera más que en la legislación que han hecho. ¿Sabes en qué estaba pensando? Estaba pensando que esta crisis está hundida en una crisis de valores, en una crisis de verdad. Es ante todo eso. Uh-huh. Pero además, las crisis económicas se pueden superar. Sí. Las otras ya es más difícil. Recuperar todo el terreno perdido en lo espiritual, en lo ideológico, cuando esa ideología perversa se ha inoculado ya en más de una generación, incluso. Sí. Son generaciones y generaciones que van ya absorbiendo una ideología de género. Dado, sí, que me recuerda la ideología de género a la lucha marxista de la desaparición de clases, en que pues la lucha de clases es un primer paso, la de los sexos es la última lucha, la última gran lucha. Una sociedad constituida de este modo, donde la homosexualidad o el matrimonio homosexual sea exactamente igual que el otro, uh-huh. Las parejas homosexuales adopten hijos, etcétera, es decir, sin reglas morales en cuanto a la convivencia entre personas, vamos a decir, sí. Donde se rechaza toda la moral tradicional, evidentemente es una sociedad que ya no se parece nada a la anterior. Ahí puedes hacer con ella lo que quieras, en el sentido de que es muy manipulable, no habrá una resistencia a ser manipulada, no habrá una defensa incluso del individuo, como la ha habido hasta ahora mismo, ¿no? O hasta hace poco. Con lo cual, claro, se deconstruye para crear esa sociedad global que se quiere conseguir, que tendrá unos centros de decisión muy reducidos que tendrán cada vez mayor poder a nivel mundial. Entonces cae el muro de Berlín, pero no ha caído. No, es que precisamente ahí se acaba la edad contemporánea, viéndolo desde una perspectiva histórica, empieza una etapa nueva. Sí. Creíamos que iba a ser una etapa, en muchos sentidos, mucho más positiva y sin grandes enemigos, porque se habían acabado los dos bloques. Se había caído. Y lo que ha emergido es precisamente una nueva etapa de una ingeniería social extraordinariamente agresiva que ha puesto el acento en esos grandes debates, género y ecología, precisamente para alterar por completo
la sociedad, de momento la occidental, y en un segundo momento sería ya la sociedad mundial. Pero la occidental es fundamental para ellos conseguir deconstruirla, como tú dices, ¿no? Ordo ab cao. Sí, del orden, el orden viene del caos. Viene del caos. Eso es masónico. Es masónico, se repite en varios grados, en los grados de iniciación. Sí. Claro, sin un caos previo tú no puedes empezar a construir un diseño, porque esto es ingeniería, un diseño que ya está puesto en marcha, primero redactado o digamos proyectado, sí, y luego ya en marcha desde hace tiempo. Necesitas el caos que acabe con lo que había, porque si no lo tuyo no tiene cabida, ¿no? Te agradezco de nuevo tu presencia con nosotros porque ya se nos ha acabado el tiempo y te voy a convocar para un nuevo programa, si te parece, porque aún nos falta unos pequeñitos detalles por terminar. Y a ustedes, pues de la misma manera les emplazo a un nuevo programa con nosotros en Las Dos Ciudades. Muchísimas gracias por su atención.